El Señor, al entrar en el mundo, dice: He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, hoy para la iglesia, para nosotros, es la celebración, no es el tiempo, es la celebración de la anunciación del Señor, porque este es el primer día que se puede celebrar después del 25 de marzo, que fue el lunes festivo, el lunes santo. Hoy se da una organización 8 de abril. Siéntense, por favor. Bueno, vamos a iniciar con los cumpleaños. Don Billy Castro está aquí, ¿verdad? Billy, felicidades, cumpleaños, que lo bendiga y lo guarde. Lo recomienda al Señor, su familia, especialmente su hermana Esther Rural, de la de Jesús, a Dios lo guarde. Y lo recomendamos en Santa Misa. Ahí estoy, gracias por la Regina, Antonio Orozco, también Antonio Orozco, acción de gracias, ayudado por profesional de doña Marjorie Luz Leones Morán. Comienda y la gracias a Dios, a su esposo y sus hijos. Dios la bendiga, un abrazo para ella. Dios le dé éxitos en su vida familiar y profesional. A San Antonio de Pablo, nos doy gracias por haber recibido en la vida de John y de Yamari Cubo. A San gracias por el éxito de la cirugía de la mañana por González por el día de hoy. Por el día de adelante prontamente. A la corazón de Jesús, mi visitadora, María Jorge Martínez, José de Gladys y el doctor Jaime Arturo. De Gisela, Víctor, Valentina y Carlos Luis. Tomar un curso más, tomar su protección, una acción de gracias a su por camino, María de Carles Julián y Doña Antonio. Un saludo a nuestro amigo Edgardo Rafael Castillo Barros, su hermano de la hermana Castillo, por su lado, de Castillo de Salud. Salud a la mujer bienestar, María Carolina y Chaporro y con el niño Padre Marisa. A los profesionales de Jesús y María, la familia Costa, Luis Fernando, José, Fernández Corozo, José Cristina, José Comiendo María Claudia, José Fernando Marino. Hoy, a la Virgen de la Encarnación, hoy es su día, por cierto, y San Teoción, para miembro de los técnicos de López. La salud de Mónica Encinaga, José Blanco, José María Valenzuela, José Martel, Isabel Oviedo, María Silverio, María Cerda, Hernando Rodríguez. Bendiciones para las familias García Rodríguez, Guzmán, César Díaz, César Rollero, la familia Rosa, para la familia Valdecente, César Mar, o Guzmán. Quemados difuntos, que hace 13 años, se llamaba a su santo reino, a David, Antonio, Cabazo Pedro, el señor Pino, Dios que tenga en el santo reino. Del monstruo y la esperanza. Vale, San de Luna, memoria de su fallecimiento. Núñez Rojas de la Peña, y de buen descanso. Don Jorge Quiroga Canaya, de buen descanso. Lidia Álvarez de Gómez, en su lugar de felicidad. Rafael Cero, su padre José Francisco Cero, Alberto Cero, Cero. Nicolás de Molino, María de Palón. Fabiola de Cerca, Marimiento, Correño, Cerrar, Carlos Sete, Don Francisco, Fernando, de Pablo Capó, y Gabriela Costa, Ramón Gómez, y Ramón Rodrigo, y el pastor, y Eduardo Padre, y Eduardo Miguel. Esta oración la podemos hoy orar por todos los niños por nacer, por todas las madres que tienen embarazo, y se han ido los niños que están en el peligro de ser abortados. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y
y la esperanza de nuestro Padre Dios, de Cristo Jesús, que viene para salvarnos, esté con todos ustedes. Le pedimos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Lectura del libro de Isaías. En aquel tiempo el Señor habló a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. Me pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Como se verá siendo bien, te dará salud a tu hijo, le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo: ¿cómo será eso? Pues no conozco a Dios. El ángel contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha conocido un hijo, y esta de 6 meses la llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Estos textos de hoy nos hablan de la madre y del hijo. Nos hablan de la madre porque 3 veces dice la Sagrada Escritura que se trataba de la Virgen. Antes de decirnos el nombre propio, 3 veces dice la Virgen. En el Nuevo Testamento, Isaías 7:12, ya la Virgen está en cinta de un hijo, fue enviado a una Virgen de Nazaret. El nombre de la Virgen era María. Antes del nombre propio de María, 3 veces. En la Escritura, por ese esto, no hay una palabra ni una coma ni una tilde que esté de más o que está por azar, porque cada letrica y cada palabra, cada pico, cada comida de esas, bastante trabajo que costaba escribirla. En su momento, el día fue un electrónico ahí y están haciendo un computador. Vamos a hablar de tiempos muy antiguos, donde ni siquiera había una lápiz o un problema que se utilizara como ahora, sobre la hoja, sino una cosa más rústica y se pasa a escribir. Pero esta 3 veces en esa lectura significa algo que se hace de forma completa. Dios es 3 veces santo, 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 el Señor es completamente santo. Entonces, 3 veces, ¿viste? Pienso que habéis hablado por favor la iglesia para los 3 dogmas sobre la Virgen, porque es un dogma, no, para el dogma de la divinidad, que es antes del pacto, en el pacto y después del pacto, desde ese Virgen. Nos habla del hijo, que es antiguo justamente el nombre, porque ella dice, se ha llamado el Emmanuel. Aquí dice no solamente que se ha llamado Emmanuel, esto se ha llamado Hijo de Dios, se ha llamado Santo, dice el ángel, que es el hijo de ser santo. Ya David, hijo de David, trae a Israel porque trono de David su padre. Cuando habla del padre, de la madre, de la madre. Habla de la madre porque esta madre, cuando se confunde, dice que cuando tiene un hijito, en las circunstancias en que se encuentra ella, ¿cómo voy a estar en cinta? Si no conozco a uno. Y hasta pienso yo en el fondo, también ustedes pensando María, en quién va a velar por ella y por su hijo. Diga, hoy una mujer también se preguntaría eso, hoy las circunstancias y los modos para que una señora sacara a su muchachita, yo creo que ustedes lo habrán hecho, cuando han hecho algo así, en el momento no. Y el ángel le dice: mira, el Espíritu Santo
sombra. La referencia a la palabra sombra en la Sagrada Escritura, pero es una palabra que es una expresión esponsal, matrimonial. A la sombra de tus alas canto como tuyo, es decir, me siento como si fuera tu esposa, que me va a proteger. La sombra de tus alas canto como tuyo, es decir, estar tranquilo, porque Dios, mi esposo, me está protegiendo, me está cuidando, me está cuidando por mí. Y María Santísima, cuando hacer pregunta al ángel, eso le contestó, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y vivirás a la sombra. Por ser santo, para hacer ese hijo de Dios, hablando de la parte esposa. Quien va a engendrar a ese hijo, va a ser el papá de ese hijo, por lo tanto, tu esposo, el Espíritu Santo. Y todo esto sucede para que, de pronto, en esta fiesta de la Anunciación, ustedes claro lo que la oración por esta de hoy dice. Hoy dice que nosotros tenemos la certeza de que Jesús tiene una naturaleza. Naturaleza en teología significa origen. Tiene una naturaleza humana, origen humano, nació pálido por una mujer, pero en el vientre de una mujer, la carne, origen humano, naturaleza humana. Pero también tiene una naturaleza divina, gracias a que Espíritu Santo, que siempre lo va a Dios, la naturaleza divina. Entonces Jesús tiene dos naturalezas, o sea, dos orígenes, pero es la misma persona. Eso no es tan difícil de entender. No, tenemos dos orígenes, o sea, tenemos un origen de la familia Díaz y un origen de la familia Muñoz. Soy Díaz Muñoz, soy otra persona. El origen de para el mismo y para ello va a los seres humanos, tengo una naturaleza humana. Pero Jesús tiene el origen divino porque su papá es Dios. Y ahora, es María, es humana. La oración por este decía que una vez nosotros entendiéramos, asumiéramos, comprendiéramos que Jesús tiene esa doble naturaleza, esa doble origen, entonces pudiéramos participar, así es nosotros un día, de esa naturaleza divina de Jesús. Porque él participó en la naturaleza humana, él participó en nuestra naturaleza humana. Ahora esperamos que un día participar nosotros de su naturaleza divina, cuando el Señor le mandó el consigo. Esa podría ser. Lo otro es que esta fecha da inicio a un proceso que va a terminar ya el 25 de diciembre, que es el nacimiento de Cristo, donde muchas personas empiezan a acompañar la gestación de estos 9 meses, María Santísima. Y estamos nosotros como que en deber de recordar a todos esos niños que están viviendo de sus madres, al final están con alegría, con gusto, de esperar en sus casas. Y también orar por todos que en un momento dado no han tenido esa bienvenida, que en un momento dado se han visto de una u otra forma rechazados, ya sea porque rechazaron y ya no aportan, o sea que no están en peligro de que suceda eso. Uno se da cuenta mucho, pero cada vez ese famoso lenguaje incluyente que se llama ahora, y esa famosa actitud inclusiva que no se llamara, en el fondo no se llamara, si en verdad fuera eso solamente, meten, como dice mi vehículo, el mismo saco, el mismo bolsillo, todas las cosas juntas. Entonces ya ustedes, en un momento dado, vamos a sentir una actitud tolerante frente a ciertas cosas que podrían tener una actitud tolerante, pero en realidad, también como que le meten el mismo saco, la actitud tolerante al aborto, no solamente tolerante, sino complaciente y casi que publicitario del aborto, o sea, hay que promocionarlo, incluido eso. Y no se dan cuenta que la novela, no viene un personaje de LGTBI, que ahora se siente una historia de la risa, eso y hoy pasa. Pero cada vez más me escucha siempre la gente diciendo, pues la verdad, la decisión es tuya si ese niño nace o no nace. Pero fíjense que por ahí no tiene que saber que se siente de nada. Pero siempre está metiendo la idea de que la decisión es de ella, no la decisión es de ella.
después de ella encontrarse contigo hace 3 meses, que se siente la decisión libre de su cuerpo antes de irse a hacer lo que va a hacer. Pero ahora no, ahora hay otra persona. Y justamente esta fiesta que se une un poco, yo siempre esta fiesta la vuelvo bastante a la de la visitación de María Santísima de Isabel, por el 31 de mayo. Son dos niños en el vientre, el uno salta alegría, y parece que la alegría por una persona se alegra, vino en el vientre de Isabel, al sentir cerca a María Santísima de verdad su hija Jesús, mucho más pinche, digamos, haciendo por lenguaje en coloquial costeño, en el vientre de ella, que tiene 2 meses y medio una semana, pero la Juan Bautista también se va a nacer. Como se alegra de tener esa alta de gozo al sentir la mamá de su primo en el director. Son dos niños de vida intrauterina, dos niños, dos personas para los hijos. Entonces, acordémonos en este día, todas esas madres que están en esa decisión en su cabeza, horrible, que si sí, que si no, y agradecemos con todas aquellas, con nuestras madres, que seguramente te ayudaron muchísimo, de que nosotros parecieron en su vientre. Estamos controlando y ustedes también, muchas de ustedes que son madres y también donde se da alegría y el gozo como que esperan ustedes a sus hijos para tenerlo pronto en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel.
se manifestaron la esperanza de los pueblos, quería realizarse de modo inefable el nacimiento del Mesías entre los hombres. Por el pastor de los Andes, ahora nos gloria eternamente. Gozoso en tu presencia, permítanos asociar en sus voces, cantando con ellos tus alabanzas. Misericordia de la Santa María de Padua,
tiene oración de intercesión. Les dijo María, la Virgen bienaventurada, San José, su casto esposo, sus apóstoles y mártires, cumplieron tu voluntad desde el tiempo con San María de Adén. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir el eterno y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos. De todos los males, dignos, Padre Dios, concedernos la paz. Padre, ayúdanos por tu amor y misericordia, rodeados y libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Regálense unos a otros.
real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Concede, Señor, el descanso eterno. Vive para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Vive para ellos la luz perpetua. Todos los no difuntos, David Antonio, Abad Ojeda, Alista de Noma, Mónico de la Peña, Jorge Quiroga Araya, Lidia, Alfredo Gómez, Rafael Seda, José Francisco Seda, Gilberto Seda, Nicolás Molinos, María Parodi, Gabriel, Eduardo Campobo Acosta, Ramón, Luis Ramón Solito, el pastor, el doctor Padre, el doctor Hijo, con la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en la paz. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que confirmes en nuestros corazones los sacramentos de la verdadera fe, para que cuando confesamos al Hijo concebido por la Virgen como Dios y hombre verdadero, merezcamos llegar a la alegría eterna por la fuerza de su protección salvadora, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes en la mesa para siempre. Amén. Don Fili y la mayoría de nuestra vida. Por el auxilio de María Santísima, de esta madre amorosa en el cielo, pueden todos.